Hola, el día de hoy vamos a realizar una estrategia de intervención con el EMS y ejercicio terapéutico para el fortalecimiento de músculos periescapulares en una escápula alada. Como vemos, nuestro paciente tiene una escápula alada en el lado izquierdo debido a la elevación del ángulo inferior de la escápula. Entonces, vamos a usar el EMS como un medio de biofeedback para realizar la activación de los romboides, del trapecio medio y el trapecio inferior. Entonces, cuando el paciente sienta la contracción, va a realizar la activación de romboides trapecio medio e inferior. Va a elevar los brazos y vamos a hacer una activación unilateral. Activa, aprieta y mantiene la contracción mientras esté la corriente. Recordemos que como es EMS, va a tener unos tiempos de activación y unos tiempos de descanso. Cuando vaya al descanso, mantiene la activación voluntaria de los romboides y trapecio medio e inferior. Cuando esté la contracción, realizan el movimiento. Fuerza, 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 fuerza. Nos enfocamos en esa activación de músculos periescapulares. Bien. Y cuidamos que no nos eleve el hombro, compensando con el trapecio superior. Y descansa.